La psicóloga del Centro de Prevención Primaria de Adicciones, Laura Becerra, señaló que el Comité Municipal de Adicciones dará a conocer el informe de las acciones que se han desarrollado en torno a las atenciones y consumo en la población en general de drogas, alcohol y tabaco, que ha tenido un incremento considerable en menores de edad. Asimismo, fijarán su postura en cuanto a la no legalización de las drogas por las afectaciones que esto provocaría en el municipio. Bueno, se pretende hacer un informe donde también esté invitada la prensa para que sepa la comunidad cuáles son las actividades que ha realizado el Comité Municipal contra las Adicciones durante pues este primer periodo del año, ¿no? La primera mitad del año. Eso es lo que estamos preparando. Las actividades específicas del comité, qué es lo que hemos hecho, y también se va a señalar cuántas personas se han impactado con estas actividades. Trabajamos inicialmente en cuanto a la capacitación de los miembros del comité, ¿sí? Esa fue una de nuestras primeras actividades. Después se trabajó en relación al Día Mundial Sin Tabaco, donde se atendió un número bastante grande de alumnos, sobre todo de secundaria y bachillerato. Y bueno, finalmente concluimos durante este primer semestre con las actividades del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, donde se recaudaron firmas para expresar el desacuerdo en cuanto a la legalización de la marihuana. También se recaudó un buen número de firmas. En otra información mencionó que se estará orientando a jóvenes de primaria y secundaria para la prevención del consumo de estupefacientes. Bueno, pues vamos a retomar la aplicación de las pruebas de tamizaje del cuestionario para detectar problemas en adolescentes con los alumnos de nuevo ingreso, los que están en primer año, y con los alumnos de tercer grado, que a ellos ya se les aplicó, pero se les aplicó hace 2 años, entonces vamos a volver a aplicar para ver qué diferencias encontramos ante la primera aplicación. Obviamente esta aplicación de la prueba es para detectar riesgos, para detectar si hay consumo y poder obviamente canalizarlos a tratamiento o actividades preventivas según se requiera. Con imágenes de Adrián Betancur, informó para Canal 10, Jorge Cupul.